Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Pasaporte Cultural, este programa que hacemos para vos, para vos, para vos también, para que viajes con nosotros a los diferentes países de la cultura y de los valores esenciales, universales y espirituales, como asimismo a los derechos humanos que sí te corresponden, que sí nos corresponden a todos. Hace 27 años ininterrumpidamente que trabajamos en estos ejes y estamos aquí entendiendo que este es un programa de concientización y que hoy en día, dadas las realidades que estamos viviendo en la República Argentina, desde donde estamos transmitiendo, Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, entendemos que también se impone el eje de la concientización, de lo que pasa, porque pululan tantas mentiras dichas como para cubrir una realidad de caída, de recesión abrupta, brutal, del país todo. Al decir país, digo la población, digo nosotros, los argentinos, y también una llamada en economía estanflación. No se produce, se produce cada vez menos, no se consume, cierran empresas. Ahora te voy a pormenorizar cuáles son esos supuestos pergaminos que alega el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo y sus atláteres, toda esa brutal casta política de las más históricas, la casta de tener un ministro de Economía que ya había sido ministro durante el macrismo, caso del Toto Caputo, Luis Caputo, por ejemplo, que nos endeudó por 100 años y nunca vimos cuáles fueron los préstamos que nos dieron a la República el Fondo Monetario Internacional, se fugaron el préstamo. Este mismo es hoy nuestro ministro, para que tengas una pauta de lo que nos está pasando hoy, tiempo presente. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Justamente, el ministro de Economía alardea que lo peor ya pasó. Te tengo que explicar cómo fue este proceso brutal. Ellos dicen, no hay inflación, estamos venciendo a la inflación. Mentira, mentira. La inflación alardean que bajó al 4,8, que en realidad es la inflación que había cuando asumieron. O sea, ¿dónde estaría ese mérito? Te explico cómo fue. Hace 6 meses que vienen con una sistemática destrucción de nuestra producción nacional, de nuestra población, de nuestros habitantes, y que vienen con aumentazos brutales, insoportables de sostener. Entonces, te digo algunos ejemplos. Mientras los salarios están quietitos, pisados, los sueldos, los salarios, o sea, aumentaron poquitísimo a migajas, hay aumentazos brutales en la luz, por ejemplo, 600%. Se dice quién ha pagado ese aumento de 600% en la luz. El gas, 750% de aumento.
Imagínate si vos, una persona que pagaba 10.000, de repente, de un día para otro, de un mes para otro, paga de luz de 10.000 a 60.000. ¿Entendés cómo es esto? Los transportes, brutal el aumento del transporte público, el subte, hasta el tren, la canasta básica no se cubre. Un mensaje nos llega, doctora Mirta, somos 3 personas aportando en la casa y no llegamos a cubrir la canasta básica, porque el salario es de 250.000 cada uno y no llegan a cubrir la canasta básica, que está evaluada en estos momentos, no sabemos mañana, en 850.000 pesos. Entonces, el tema alimentario ha sido un capítulo, sigue siendo un capítulo especial. Los alimentos han sido una realidad rarísima, que no se puede entender desde ningún ángulo. Hay en el Ministerio de Capital Humano, que yo, a partir de la realidad que se vive en nuestro país, he dado a llamar de capital infrahumano, hay en sendos galpones almacenados desde que asumieron, desde diciembre 2023, estas autoridades, que todavía inexplicablemente siguen, resulta que están almacenadas 6,8 toneladas de alimentos almacenados que no se reparten porque encontraron, con destino a comedores y merenderos, con ese destino específico, en resolución de lo que era antes de constituirse este dislate de un ministerio de 4 cabezas, resulta que antes se llamaba Ministerio de Desarrollo Social y tenía un destino directo, según lo que podemos leer en el boletín oficial, que es el lugar a donde hay que recurrir para encontrar los documentos que fundamentan lo que decimos, tenían un destino de comedores y merenderos a lo largo y a lo ancho del país, 2 galpones gigantes, ubicados uno en lo que es el AMBA, el Gran Buenos Aires, que a unos 30 kilómetros de la capital federal, y el otro en la ciudad de Tafí Viejo de Tucumán. Entonces, el 20 de diciembre, escucha esto porque esto ya es histórico, estamos hablando de datos concretos probados. El 20 de diciembre de 2023, esta gente asumió, el nuevo cargo, el presidente asumió, y sus adláteres asumieron el 10 de diciembre. El 20 de diciembre se entregó toda la constancia de todos estos alimentos con inventario pormenorizado, donde está descrito todo lo que había, con sus lugares de fabricación, sus fechas de vencimiento, todo. O sea que la ministra firmó el recibo de esta documentación y sabía perfectamente lo que había. Sin embargo, negaron cuando se les preguntaba a las autoridades nuevas y tenían alimentos para repartir, decía, acá no hay nada. Lo dijo el que es hoy jefe de gabinete. Acá no hay nada, nunca hubo nada, no hay nada. Mentira, había todo esto. Después se descubrió, se hicieron la denuncia penal en lo criminal y correccional federal a la ministra y se hizo la denuncia en lo contencioso administrativo federal. Lo hizo, ¿saben qué? La defensora de niños, niñas, adolescentes y familia.
resulta que ahí se aclaran los tantos, están llenos esos depósitos, están perfectos, están intactos, pero claro, pasaron 6 meses, entonces hay mercaderías que se pueden estar venciendo porque estaban anotadas las fechas de vencimiento. Entonces vuelven a mentir, dicen no, es para caso de emergencia. Otra mentira, tuvimos emergencias brutales, inundaciones en la provincia de Corrientes, ciudad de Paso de los Libres, el río Uruguay se desbordó, estaba bajo agua. Si no hay emergencia en esto, ¿dónde está la emergencia? Tuvimos emergencia en la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Concordia, bajo agua, las calles parecían una ciudad, parecía que estabas en Holanda, en el agua directamente. Si esto no es emergencia, no, nada que ver, no repartieron nada nunca, salvo, ahora te voy a contar que hubo emergencia, un tornado en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, al sur. Nada, y así te puedo seguir contando. Entonces, mentira, no era para emergencias, era con ese objetivo. Todo esto está sacado a luz a raíz de esa causa penal que puede llevar a prisión a la ministra, porque cometió diversos delitos de los que está acusada, y con estas pruebas documentales fehacientes, indubitables, realmente ya no se puede mentir más. Entonces, esos delitos en los que está, por los que está denunciada: incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, malversación de caudales públicos, porque esos alimentos, todas esas toneladas, ¿saben una cosa? Esas toneladas no le pertenecen. Esas toneladas son patrimonio nacional. Y ella opera como si le fueran propios. No, no te doy nada porque no quiero, porque no, porque ya está, porque no hay que darte nada. Y arguyeron que había, de los cuales solamente 5 en 60.000, 60.000 comedores y merenderos a lo largo y a lo ancho del país, hubo 5 que habían tenido que cerrar porque al no mandar alimentos, ni diciembre, ni enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, entonces, bueno, algunos 5 en 60.000 tuvieron que cerrar. Imagínate, o sea, todos motivos inexistentes, mentirosos. Y también tuvimos el caso de una mujer que tenía un comedor y merendero que sí estaban abiertos, que sí la habían inspeccionado, que había estado todo bien, e igual nunca le mandaron nada y aparecieron denunciándola. Bueno, todo esto está pasando, este es el contexto de que, entre comillas, bajó la inflación, pero que debemos aclarar que es la misma de cuando asumieron. Pero claro, en enero, en febrero, en marzo, en abril, la inflación había subido escandalosamente con estos aumentazos que te dije. Más, no terminó ahí el contexto. Despido en el Estado, 75 mil en el Estado. Es el objetivo sobre el que todavía insiste el presidente. Claro que sí, que después nombra los suyos. Los suyos, me consta, en determinadas oficinas públicas, instituciones públicas del gobierno nacional, echaron, pero ponen a los de ellos, ponen a los de ellos. Después también te voy a hablar de otro contexto paralelo, existente todo en una simultánea macabra. Vos sabés que estos paralelos, este plexo de delitos paralelos, también hay un plexo de delitos donde
se contratan personas del exterior a través de una organización externa, no, y una organización a la que le remiten dinero, y ese dinero vuelve al Ministerio de Capital Humano, insisto, Capital Humano, y se arma la caja, una caja chica, llamada cajita, se encuentra documentación en el ministerio, todo esto está en la justicia. Y ahora, la noticia de hoy, porque esto sigue hoy, resulta que estamos ahora, hoy es un día feriado para nosotros, porque estamos homenajeando a Martín Miguel de Güemes, que fue un gran defensor de nuestra independencia en el extremo noroeste argentino, o sea, en el límite con lo que hoy es Bolivia. Él resguardó en nuestra provincia de Salta nuestras fronteras de los nuestros colonizadores españoles que venían desde el Perú, desde el virreinato del Perú, y él defendió con sus famosos gauchos de Güemes, con medios precarios, con una entereza e integridad, él murió en combate. Y entonces hoy es un día feriado en la República Argentina porque estamos homenajeando a Martín Miguel de Güemes, un grande, en esas épocas en que nuestros próceres se entregaban por la patria. Y en esta misma semana, en la República Argentina, tenemos el Día de la Bandera, que es el 20 de julio, creación, de eso te voy a hablar en próximo programa, hoy no, pero es una creación de otro grande de nuestra historia nacional, Manuel Belgrano, gran abogado, economista, pero además un gran general de la nación que combatió por nuestra independencia en el Ejército del Norte y que antes creó la bandera, nuestra bandera nacional en las barrancas del Rosario. Rosario son unas barrancas que quedan sobre el río Paraná en lo que es hoy la ciudad de Rosario, un lugar en donde fue creada nuestra bandera por Manuel Belgrano. De eso te voy a hablar en el próximo programa, pero te sigo contando que esta ministra, para redondearte lo que está pasando hoy todavía con alimentos almacenados, está intimada todavía, nuevamente, perdón, segunda intimación, porque niegan, apelan para no entregar esos alimentos, de los cuales una parte, un 10%, era leche en polvo, se estaban venciendo. Entonces, de apuro, solicitaron a una fundación local de acá, que tiene en varias provincias, no en todas tiene sedes, para que repartan ellos. Y la fundación dice, nosotros no tenemos un objetivo de reparto de alimentos, no, nosotros cuidamos, enseñamos en la primera infancia nutrición y tenemos centros para eso, no somos distribuidores de alimentos. Entonces esto también fue otro bochorno, otro problema horrible, brutal, porque esa leche se vence ahora nomás, en julio. Se vence ahora nomás, ¿no es cierto? Entonces hoy es 17 de junio, o sea, hay que apurarse. Bueno, entonces estamos con eso y la ministra tiene plazo, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el lunes 24 de junio, el lunes próximo. Hoy es lunes 17 de junio y tiene todo lo que tiene que hacer y que está intimada, tiene estos feriados, que se ponga a elaborar ese plan, que es una orden judicial, que si no lo obedece, entra en otro delito más
además de los que ya está acusada, que se llama delito de desobediencia. Este es el contexto, una parte, no te conté todo, en que estas autoridades resulta que alardean que lograron bajar la inflación, que ellos aumentaron. O sea, ¿dónde está la conquista de lograr, después de todos esos aumentazos, el empobrecimiento, 3.400.000 más pobres en la República Argentina, y niños, niñas hambreados? Se echaron del Estado, el plan dicho y orgulloso, el presidente, 75.000 despedidos en el Estado. Pero ellos, no es que no hay plata, sí hay plata, para ellos hay plata. Para aumentarse los sueldos los senadores a 8 millones de pesos, hay plata. Para todo eso hay plata. Para poner nuevos empleados, me consta, en algunas áreas del Estado, en el Ministerio de Comunicaciones, justamente están poniendo los de ellos. Otro tema, cierres de las pequeñas y medianas empresas, es parte de este contexto atroz, ¿eh? Y la pregunta del millón, como decimos nosotros, la pregunta del millón, ¿saben cuál es? ¿Para qué quería ser presidente aquí Javier Milei? ¿Para qué? Si él mismo confesó, por lo cual está denunciado penalmente el presidente de la nación, él confesó que él es el topo que vino a destruir desde adentro al Estado Nacional. Vino con ese propósito. Y aparte lo dice con una sonrisa cruel, pero qué malo, ¿no? Resulta que el Estado Nacional está compuesto por argentinos, argentinas, argentinitos y argentinitas, seres humanos, a los que pareciera, y a confesión de parte, aprendemos nosotros, los abogados, quien te habla, soy la doctora Mirta Fonsedeman, soy abogada, soy doctora en Derecho Penal y enseñé Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, egresé de ahí, me doctoré. Entonces te puedo decir con conocimiento de causa que agrega, ¿no?, a confesión de parte, relevo de prueba, agrega que viene con esa idea de destruir al Estado, es decir, destruirnos a los que somos parte del Estado argentino, porque el Estado, parece que este hombre nunca tuvo acceso a lo que es un concepto del Estado. Un Estado nacional se compone de población que vive en un territorio común, que tiene un poder para regular la convivencia, que tiene un pasado histórico y un destino histórico común. Este señor parece que nunca en su vida leyó lo que es el Estado, o si lo leyó, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, está en trámite, está un expediente penal por esto que él afirmó en prácticamente en cadena nacional, orgulloso, feliz de lo que estaba manifestando. Entonces, con todos estos ajustazos brutales, el cese de la producción nacional, la caída, el industricidio que está sucediendo, hay despidos, no solo en el ámbito público para hacer desaparecer oficinas públicas
así despedir de un minuto para otro, es atroz. Los empleados del Estado están desesperados porque no saben cuándo les llega, encima es por mail. Bueno, te llega el mail. Algunos tuvieron la deferencia, triste deferencia, de mandarle carta documento, pero si no, directo por mail. O en la puerta te paran y te dicen, no, mira, vos desde ahora no entras más, chau, andate. Y ¿sabés quién está en la puerta? La policía, porque son los reyes de la represión, ¿entendés? Entonces, los despidos que se dan en el ámbito público también se dan en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque en determinados gremios no tienen trabajo. Por ejemplo, en el gremio de la construcción, otra parte de este contexto en el que estamos viviendo, que es atroz, realmente en este contexto, ¿qué es lo que pasa? De un día para otro se suprimieron todas las obras públicas. Listo, se acabaron. Por decreto, no hay más obra pública. No, pero mire que esta ya estaba lista en un 85%. Había que completar el... No, basta. Y eso significó gastos brutales extraordinarios, como el caso del famoso gasoducto Néstor Kirchner, que con 4.000 millones se terminaba el último tramito para ponerlo en funcionamiento, porque las obras públicas abarcan varias provincias, son muy extensas. Con este gasoducto, desde un lugar que es un gran, una de las yacimientos de gas más importantes del mundo entero, con este gasoducto teníamos energía de gas baratísima para todo el país. ¿Escucharon? Para toda la República Argentina. Pero él no, suprimió. Entonces, acá faltó el gas y en cualquier momento va a volver a faltar. Porque hubo que comprarle gas a Brasil. A Brasil, justo, ¿saben qué? Que el presidente nuestro lo insultó al presidente de Brasil, que por supuesto no lo atiende, y no lo atendió, y no tiene, prácticamente no lo atiende más. Ahora justo se encontraron afuera en una reunión internacional, el encuentro de Davos, que se llama, donde se reúnen directivos de diversos lugares del mundo, y bueno, nada, cero relación. Uno en una foto en un extremo, el otro en el otro extremo. Porque no hay ser libertario no es libertad de cometer los delitos que se me ocurren y soy impune. Eso es lo que cree el presidente y sus atláteres. ¿Quiénes son los atláteres? Los que están al lado, los que lo abanican, los que lo elogian, y viven en un país inexistente, que existe solamente en la imaginación, porque en la realidad es realmente atroz. Y resulta que además te anuncian la última mentira de estos, de hace dos días, tres días, lo peor ya pasó. ¡Mentira! Lo peor todavía no llegó. No llegó y estamos teniendo temperaturas razonables, porque todavía el invierno no llegó. Estamos teniendo temperaturas amigables, porque otra vez va a faltar el gas, porque había que comprar. Como no quisieron terminar ese trámite de 4.000 millones de dólares del gasoducto Néstor Kirchner, resulta que tuvieron que comprar gas en tres barcos por 600 millones de dólares. ¿Viste qué operación interesante? Dejaron de pagar 4.000, pero terminaron pagando 600 millones de dólares por tres barcos de gas que no alcanzaron, porque tenían que ser seis. Pero los sueldos no aumentan. Los sueldos arreglate con lo que hay, ¿entendés? Y entonces, además, te siguen mintiendo, porque el que vive la realidad sos vos. Aumentó el transporte, el subte, el tren, los trenes no arreglan más
las personas, los empleados ferroviarios están desesperados porque no conservan, no hacen cuidado de las vías, no renuevan los insumos para señalizaciones. Todo esto es atroz. Entonces, se aumentan los riesgos de brutales accidentes. Bueno, esto que nos está pasando hace que nuestra población esté triste, desorientada, que es lo que te pasa, que no te dicen, vos llegás a fin de mes con lo que cobrás, una persona que cobra 240 mil, 250 mil pesos, que es lo habitual, no llega a fin de mes, porque un alquiler acá en la ciudad de Buenos Aires, un alquiler de un ambiente, está en el orden de los 300, 350, 400 mil pesos, ya, en barrios no tan caros. En un barrio caro como el de Recoleta, por ejemplo, están los 500, 600 mil pesos. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué te disfrazás para pagar un alquiler también? ¿Con lo que cobrás comés todos los días? No, la gente ha eliminado comida, se está alimentando como puede, menos, y en los indigentes, que aumentaron, hay 18% de la población argentina que es indigente, o sea, está todavía peor que los de pobres que no llegan a cubrir la canasta familiar, están todavía peor. Esos no llegan ni al 5, ni al 6, ni al 10 llegan a vivir con lo que cobran. Este es el contexto dentro del cual estos señores profesionales alardean que han bajado la inflación y que lo peor ya pasó. Gran mentira. Me inspiré en un tema de Silvio Rodríguez, un gran compositor cubano, que se llama Sueño con Serpientes. Escuchen la letra, porque se trata de las serpientes son las que van y te engullen, te comen entera, ¿viste? Y realmente es como que estuviéramos rodeados de diferentes serpientes que pululan a nuestro alrededor. Cuando tenés que pagar la luz, el aumentazo, ¿qué hago? ¿Pago la luz o cómo? Cuando tenés que tener un remedio oncológico, que tienen la obligación de entregártelo gratis, sin cargo, son tratamientos carísimos, remedios que salen 200, 300 mil pesos, que salen un salario entero, no te los dan. Hay personas que han muerto por esta razón. Entonces imagínate lo que es para una persona que tiene un familiar que está, o que esa misma persona está en esta situación. Diferentes serpientes que están rodeando para engullirte, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la mato y aparece una mayor. Con
su boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Esta al fin me engulle, y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteo con un verso una verdad. Bueno, ahí está. Creo que es una imagen clarísima de lo que nos está pasando, porque lo que sentimos todos en cualquier parte de la República, que es muy extensa, somos el octavo país del mundo, resulta que sentimos, a ver, de dónde ahora viene otra cosa peor, ¿no? Como que, bueno, hay una serpiente que te ataca acá, viene este aumentazo, viene otra serpiente que te ataca allá, te aumenta el transporte, no te dan los remedios, se te muere un familiar, se te muere tu familiar cercano y querido, porque ahí abandono de persona, otro delito, por más que vos hayas luchado, y así de todos lados aparecen nuevas serpientes, ¿viste? que te engullen, te siguen engulléndote, y vos que estás trabajando todavía, ¿no? que estás triste, estás alerta, estás estresado, hay un gran estrés general, está siendo estudiado esto por universidades, inclusive, porque facultades de psicología, justamente, mira, porque hay un estresazo tan grande de que no sabes de dónde va a venir, cómo va, desde qué lugar aparece la nueva serpiente, ¿viste?
Y es grave esto, porque esto te hace temblar, te hace disminuir tu sistema inmunológico. Estamos aquí en vivo en Pasaporte Cultural, estamos en nuestro programa número 6.369, en nuestra temporada número 27, y estamos comentándote lo que nos está pasando a nosotros, los argentinos, que tenemos una larga historia de nuestra independencia, porque nacimos como colonias de España, una larga historia desde nuestro primer gobierno patrio en 1810. Nuestra bandera nacional, creada por Belgrano, que festejamos ahora el 20 de junio, ahora en el próximo programa te vamos a retomar, a ver cómo venía siendo nuestra historia, cómo tenemos historia. Hay un Estado argentino con historia, hay pactos preexistentes entre todas las provincias argentinas que componemos el país, diversos pactos según la zona, según el pacto federal del 4 de enero de 1831, que todos son antecedentes constitucionales de unión y de estar concretando este país que hoy somos. Hay muchos más, te lo voy a estar contando en el próximo programa, y desde ahí nos seguimos hasta el 9 de julio de 1816, donde nos declaramos independientes de España y de toda otra dominación extranjera. Así que realmente este ser humano que eligió venir desde adentro a destruir el Estado, según su propia confesión, a destruir el Estado argentino, ni siquiera le resulta que parece que no tomó en cuenta que el Estado argentino, la población, los ciudadanos y ciudadanas y todo habitante y toda persona que está aquí en este territorio nuestro, somos el Estado, somos la parte esencial del Estado, porque si no hubiera población, mis amores, no hay Estado, ¿entienden? Porque si no sería un territorio, nada más, que es lo que quieren. Están buscando, realmente, por eso, grandes autores, ya grandes colegas que están en pleno estudio del tema para hacer la denuncia frente al mundo. Ya se está hablando de genocidio planificado. ¿Para quién? Para la población argentina, para todos los más vulnerables, generar vulnerables, generar cada vez más pobres, cada vez más muertos, cada vez más indigentes, cada vez peor la salud, que es parte de la vida. Y resulta que en los discursos está el derecho a la vida. ¿Qué derecho a la vida? Derecho a la vida es derecho al alimento, es derecho a comer todos los días, es derecho a sostenerse vivo. ¿Eh? Y siguen todavía, siguen sin entregar esa comida que ya está, que tienen que distribuirle, que tienen el plazo hasta el lunes próximo. Nosotros, los que estamos sufriendo toda esta situación, todos, somos 48 millones, saca un grupete, que son los que están gobernando ahora, y entonces nosotros, ¿por dónde vamos? Seguimos cabalgando, seguimos concientizando, seguimos existiendo. Martín, vamos con el tema de la cabalgata de la justicia.
Bueno, estamos escuchando La Cabalgata de las Valquirias. Es una, esto pertenece a Valkyrie, que es una ópera de Richard Wagner, y que esto es lo que estamos haciendo nosotros desde Pasaporte Cultural. Seguimos cabalgando, seguimos moviéndonos para la concientización de qué está pasando en la Argentina de verdad, qué nos está pasando a los argentinos. Y la última serpiente, que ya directamente es reciente, fue ahora hace 5 días, que también desde las autoridades actuales la esgrimen como un triunfo, y fue otro guadañazo, otra serpiente que se viene a engullir tus derechos, los nuestros, nuestros derechos, de peticionar a las autoridades, de movilizarnos, de circular, de el derecho de expresión. Cuando el Senado estaba tratando, el Senado de la Nación, que es parte del Poder Legislativo, es la Cámara donde los senadores representan a las provincias, resulta que estaba sucediendo adentro del Senado todo este debate sobre esa ley base que ya expliqué en otros programas, que se está reconociendo ahora como la ley pasta base, ¿no? Porque justamente tiene importantes reformas. Miren, más de 600 artículos, quedaron 200 artículos. Reformaron por sugerencia del Senado. Miren, esta ley base, ley pasta base, o ley de la entrega se llama, o la ley del saqueo también, tenía 669 artículos y quedaron 238 artículos. O sea, se sacaron, se redujeron, pero ahora ellos no resignan la posición. Ellos son los que vienen a destruir al Estado, es decir, nos vienen a destruir a nosotros, como lo confesó el presidente de la Nación, ya lo dije en el bloque anterior. Entonces, resulta que al que tiene la osadía de salir a manifestarse a la calle, a circular, porque tenemos derecho de libre circulación, los ciudadanos comunes, autoconvocados, todos, entonces te llevan preso. Esto es lo que pasó. Se reprime la protesta, se criminaliza la protesta a todos los que salen a la calle a manifestarse, a peticionar, a circular. Esos derechos son constitucionales, no importa, te llevan preso por pretender el delito de ejercer tu derecho constitucional de manifestarse. Justamente hubo detenidos que probablemente no tenían nada que ver con nada, y hubo un hecho en esa manifestación que tuvo lugar en las calles aledañas al Congreso de la Nación, que miren cómo fue, se los digo porque hay cientos de vídeos, hemos visualizado muchísimos vídeos, donde de un auto se bajan, de un auto, no venían caminando, manifestando, no, de un auto se bajan, visualizan un móvil de un canal de Córdoba, que estaban allí colegas, que estaban de otro medio, en este caso desde Córdoba, lo dan vuelta, lo incendian, y resulta que a ese grupo que vinieron en auto, que bajan especialmente con este objetivo, que sacan, incendian, rocían e incendian el camión, esa fue la foto pergeñada, preparada de antemano con este grupo, que no eran ni más ni menos que propios policías que hicieron esto para justificar la atroz
represión de la protesta, con motos, con camiones, los llamados carros de asalto hidrantes, que acá se los conoce como Neptuno, porque tienen unos chorros de agua brutales que te pueden tirar al suelo si te agarran más o menos cerca. Gases que te tiraban en la cara, en los ojos. Le pasó, que tienen ahora estos gases, tienen llamados gases lacrimógenos, pero ahora también tienen un elemento peor, porque quema la piel. Así le quemaron, que le tiraron a los ojos a un diputado de la nación, que bajó porque se entera de que están siendo reprimidos seres que tienen todo el derecho de circular, y se anunció a los propios policías y le tiraron en la cara, tuvo que ir al instituto del quemado, tuvo que atenderse, y le tiraron a los ojos así a centímetros de la cara. Todo esto pasó ese día que estaban, que en estas condiciones aprobaron esta ley pasta base. La aprobaron así reducida, como te conté, con ese número de artículos, pero aprobaron, y realmente ahora tiene que volver esto a los diputados, y los diputados ya se anunció que están emperrados, que quieren aprobar la original y toda, quieren dar por tierra. No importa qué, a quién le va a importar lo que dijo el Senado de la Nación, no, ellos quieren hacer la suya para directamente entregar cuanto antes nuestro país, porque verdaderamente, miren, habría que aumentar el horario para poder ir analizando esto. Si bien quedaron 200, de los 669 quedaron 238 artículos, pero son atroces, igual. Entonces, mis amores, en esto es en donde estamos inmersos. Hay detenidos. Cuando por orden de la jueza actuante los dejaron libres, el fiscal, un fiscal muy conocido porque es un fiscal totalmente adicto a quienes nos están gobernando, apeló para volver a detener a esas personas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, uno estaba vendiendo empanadas que hacían para ganarse el piso, en familia, criaturas, chicas jovencitas de la Universidad de San Martín, y así, miren, un escándalo. O sea que las serpientes continúan. Te quieren engullir tus derechos, y nosotros continuamos tratando y esclareciendo, continuamos firmes, contando lo que verdaderamente nos pasa. Es queda muy corto siempre el programa, pero mis amores, nos vamos a tener que ir yendo. Espero que les haya quedado claro el panorama de lo que verdaderamente nos está pasando al pueblo argentino, con relación al que este hombre juró, el presidente de la nación, juró sobre la Constitución Nacional respetarla, cumplirla. Dice que defiende la vida. Mentira, se están muriendo personas, yo te lo conté, están reprimiendo, te hieren, te tiran a los ojos, te dañan el cuerpo físico, te empujan, te tiran al suelo si querés salir a manifestarte. Entonces, mis amores, esto es lo que sí nos está pasando. Tenemos cientos de videos de apoyo de esto que no te muestran y que circulan, el atentado brutal de ese móvil de un canal de la provincia de Córdoba. Circuló por todo el mundo el atentado, que lo hicieron ellos mismos para justificar la represión brutal
esta serpiente de la represión, que trata directamente de sacarte del juego, de sacarte del cuajo, de sacarte todos tus derechos de una buena vez y que no se te ocurra más salir a defender ninguno de tus derechos. ¿Cómo vas a tener esa osadía? Ese es el pensamiento de estas autoridades que están gobernando en este momento en la República Argentina. Nosotros vamos por los derechos, esos derechos humanos inalienables, imprescriptibles, y vamos, como siempre, con el entusiasmo intacto. Desde aquí, desde Pasaporte Cultural 6369, desde 27 años de historia, te decimos, como siempre decimos y lo sentimos, los amamos muchísimo.